El negrito Departamento de El Sí, es un bonito parque. Ah, no, es el mejor parque que tenemos nosotros, el alcalde lo mandó a hacer. Sí. Es un orgullo para los negriteños. Sí. Cuéntanos a qué se dedica más la gente aquí en el negrito Lloro. la ganadería, la agricultura. Sí. Sembrar frijoles, maíz, sí, todo tipo de trabajo se sí, hace aquí. Es una zona eminentemente tranquila. Sí, una zona tranquila. Vemos a la espalda es un cerro bastante alto. ¿Cuál es este cerro? Cerro Pijun. Eh, Cuéntanos parte de la historia. ¿Por qué no pueden sobrevolar aviones por este...? Que hay que hay una laguna que se chupa los aviones sí. y no pueden pasar en bajito. Y ahí en ese cerro también hay frutas que usted puede comer, pero no puede sacar. Que si usted se come usted hay una fruta, entonces no hay el camino, se pierde. ¿Han buscado el misterio? ¿Cuál es el misterio? No, lo han buscado porque allí ha ido, han ido padres a, a subir hasta allá, pero no llegan. No habla Ese de padres, no... son padres de la Iglesia Católica. Sí, de la Iglesia Católica. Sí. Cerro encantado, tiene misterio. Cuéntanos partes de esa historia que usted conoce porque usted es nativo de Negrito Lloro. Sí, yo, yo nací aquí en mi pueblo, pero casi en mi lugar yo salí. He andado en todos los lugares. Por ejemplo, aquí hay una, una cosa milagrosa que el Señor dejó en lloro. Ha oído usted la lluvia de peces. Ahí cae una lluvia de peces, pescados vivos, natural, que el Señor mandó. ahí todos los años cae una tormenta y caen pescados. Sí. Cuéntenos también. Ha logrado usted o ha intentado llegar hasta la laguna allá en el pico elevado del no, píjol? Yo he ido, yo he ido cerca he trabajado de cerro cuando hicimos un proyecto de la de, de agua. Sí. Yo estuve trabajando en el cerro, pero es, es, es altísimo. Sí. Es bien difícil el acceso. Es bien, sí, es bien difícil. O sea que esto es una montaña virgen. Como montaña virgen. Sí. Sí. ¿Qué más sabe de la historia, negrito lloro? no mucho pero sí. aquí hay un río también que a veces corre hacia el lado hacia arriba y a veces hacia abajo este ah, este río olomán sí. Sí. está el otro río que dejen la, las peñitas pero el olomán ahorita no tiene hay parte está seco no tiene agua sí. Sí. pero hay una parte de abajo para arriba que, que tiene agua ¿Cuál es el misterio? A veces corre hacia la montaña y a veces baja de la montaña. Baja de la montaña. ¿Han investigado también este misterio? No, no lo han investigado. Que ahí nosotros hicimos la presa en ese cerro pijo. ¿Y sí. eh, ahí se abastecen de agua en Negrito? Sí, de ahí es la, de allí está el proyecto de agua para acá. ¿Cuántos habitantes aproximadamente tiene Negrito y Oro? Pero No sé cuántos habitantes tiene, pero son bastantes habitantes. Cuéntenos a todos los que nos ven. Eh, que visiten el Negrito de Lloro, que es un lugar bonito acogedor, y que miren los misterios que hay en este lugar. Sí. Ah, no, a mí me, me gusta que venga, que venga gente de afuera a visitarnos a nuestro municipio, para que lleve, se lleven grandes sorpresas del negrito.